se expresa dentro de las tinieblas y quiere decir que está vivo, en la penumbra de la angustia, en el breve instante de una secuencia que transcurre en tres momentos, donde la mitad del espacio hoy parece una nube y se llena de signos y letras. Siempre que queremos decir algo, salen de nuestra boca y solo significan secreto pensamiento, cuando la nube redondeada se vuelve algodonosa y borra su rabillo y emerge de nuestras cabezas dibujando una hilera de pequeños círculos. Se nombra lo abstracto. El trazo que lo encierra tiene forma de picos, letras gruesas y mayúsculas, entre oscuras exclamaciones de sorpresa extrañada. Lo abstracto se hizo dueño del momento y en tres viñetas una voz pensó, susurró y luego gritó perpleja ante lo abstracto. Pero tampoco lo sabías. Eran el alimento de tu respiración, un aliento expansivo que daba sentido a tu ser, como una pulsión perpetua de horas desmenuzadas en latidos multilíneos. Eran la vida en una caja de zapatos, el deseo metafísico de bullicio real que compone sinfonías en claves dibujadas. Eran los personajes creciendo en un espacio improvisado. Algunos escapaban de la guerra, otros no recordaban. El timbre, la campana, los besos, los aplausos, la risa, el miedo, los cristales, los disparos, las bombas, los platos, los nudillos, el látigo, la tos, las bofetadas, los tortazos, el martillo, los clavos, la lluvia, el viento, el silbido, la cafetera, la taza, la música, la tetera, el frenazo, el pitido, la caída, el golpe, la rotura, la sorpresa, la rabia, el ronquido, la botella, las palmas, el zapateado, el bostezo, el traqueteo, las teclas, las hélices, los truenos, el puñetazo, el lamento, el brindis, los vasos, el castañear de dientes, el pájaro carpintero, la prisa, el amor, la sed, el sonido de todas las cosas cuando las conviertes en onomatopeya.